comenzaron las acciones, ya le dejaron terminar al presentador. Porque vienen los rudísimos del doctor Carote Jr., el gran Marcos Nueva Generación. Gran Marcus y Esquizofrenia se fueron directamente con las tortugas negras. Con Dakar, a Chilca y atacando también a los demás. Bueno, se quedó, le quedó pequeño el cuadrilátero. Se fueron con todo hasta abajo del ring. Ahora el 19 y medio es el encargado de impartir justicia. Producciones sabe desde la arena López Mateos. En el cuadrilátero está Dakar recibiendo el antebrazo de Esquizofrenia. Un luchador alto, espigado. No, nada de espigado. Un luchador corpulento. Casi 2 metros de estatura. Para el más delgado de las tortugas negras. De hecho, Rachata Yanni Caparazón usa. Y es al que tienen ahí sobre el cuadrilátero. La proyección sobre la esquina y el golpe de Esquizofrenia. Para frenar todos los... ideas de Dakar, mientras que al fondo en la pasarela acaban de soltar a Rachata, este hombre, el doctor Caronte Jr., que es rudísimo. Así, bien lo mencionas, es rudísimo. Y luego todavía con el cinturonazo en la espalda de este grandote Esquizofrenia. Ya regresó Dakar. Ay, también le dieron con todo y Caparazón, durísimo, ahí con el cinturonazo de Esquizofrenia, qué duro le está pegando. Los golpes para Rachata, fortísimos, ni el Caparazón le ayuda para evitar los moretones que va a recibir, que va a tener. Ahora el que sube al cuadrilátero es Dakar, solamente para hacer... nulificado por parte del doctor Caronte Jr., que le va a recetar ese manazo. Los Caronte, que aquí en la arena López Mateos han hecho una gran escuela. El golpe de Esquizofrenia que trata de evitar Dakar, sin embargo es fuerte el golpe sobre el pecho. La proyección no lo frena todavía Caronte, ha mandado a Esquizofrenia para que lo levante con esa segadora. Y desde los esquineros, el triple ataque con el antebrazo de Esquizofrenia y la doble patada. Oye, qué castigo, triple. Durísimo para este gladiador. Qué manera de castigar de Gran Marcus Jr., del doctor Caronte Jr. y de Esquizofrenia, ¿eh? Ya lo dejaron afuera del cuadrilátero. No quiere ingresar ninguno de los de las tortugas negras, porque saben perfectamente que es complicado el 3 contra 1. Trata de ofrecer la mano, pero no lo permite. Ahí los golpes con el puño cerrado. El 19 y medio está permitiendo absolutamente todo. Y ahora en el esquinero lo van a mandar hasta el otro lado. A esta tortuga negra viene todavía Esquizofrenia, sí, con ese golpe, el lazo en el cuello. Y ahora van a meter de esta manera a la tortuga negra para mandarlo hasta la esquina. Ay, bueno, ya lo subieron. Ay, qué tremendo golpe en la espalda con todo y Caparazón. Y bueno, las tortugas negras corren peligro. Van a proyectar a este gran Marcus Jr. con esa bombazo. Los han aplastado a las dos tortugas. Y el ataque que no cesa por parte del doctor Caronte Jr. Este hombre rudísimo, como se está mostrando, como es el propio doctor Caronte Jr. Las patadas para anularlo. Y en el fondo logramos ver a Esquizofrenia, que ya tiene a Shilka. Los golpes se han concentrado sobre las tortugas. El doctor Caronte Jr. tiene anulado aquí a Rachata, mientras que Esquizofrenia tiene a Shilka y ya lo proyectan. Han proyectado a Rachata por encima de
la barrera de protección que hoy no protege a nadie. Oye, hasta la primera fila mandaron a la Tortuga Negra. Ahí los de la primera fila tuvieron que levantarse porque les aventaron una tortuga por encima de la barrera. ¿A ti te han aventado una tortuga en las luchas? No, la verdad es que no. No es muy común que pase eso. Pero bueno, ahí están las Tortugas Negras siendo castigados. Ya mejor ni te digo del otro que está recibiendo ahí los sillazos en esta emblemática arena López Mateos, recién remodelada. ¡Ay! ¡Qué golpe le acaba de dar este Gran Marcus Jr.! No, Gran Marcus Nueva Generación. Pero bueno, este trío de grandotes se ha adueñado de toda la lucha. Están apoderados totalmente del cuadrilátero. Y por detrás Rashata para recetar a Gran Marcus Nueva Generación. Sin embargo, el Dr. Caronte Jr. ya se aviva y tiene en la esquina a Rashata, quien está sufriendo y sufriendo en serio. Ahora proyectan contra la siguiente esquina. Van a proyectar también a Shilka. Se aviva bien Rashata y lo saca del cuadrilátero. Ahora es Dakara, a quien también sacan del cuadrilátero sobre la ceja. Y el que proyecta ahora es el propio Rashata con estas tijeras al Dr. Caronte Jr. Así viene también con la alita de esta tortuga. Y viene también el vuelo para lanzar hasta el otro lado a Esquizofrenia. Y ahora ya se voltaron los papeles. Ahora los castigados es Gran Marcus Nueva Generación, al igual que el Dr. Caronte Jr. y Esquizofrenia. Y así los vemos ya. Van a mandar a las primeras filas. ¡Ay! Así lo mandaron a Gran Marcus Jr. Y ahora también con los sillazos en la espalda. Los golpes. Las Tortugas Negras están de regreso. Hay acción en toda esta arena López Mateos. La gente se pone de pie para observar los golpes que le están dando. Se han revolucionado las tortugas. En este momento parecen más rudos que la Tercia Ruda. En el cuadrilátero da cara para sacar Esquizofrenia. Bien con esas patadas. Las patadas las llegó apenas al abdomen, pero fueron efectivas. Mientras que del otro lado el sillazo de Shilka, que ya está caminando sobre las gradas de esta arena López Mateos. En el evento de producciones sabe que en la lucha estelar tendrá una edición más de Blue Demon Jr. en contra del DMT Azul. Una rivalidad que empezara sin que los luchadores siquiera se conocieran en un cuadrilátero. Sí. Y bueno, ahí están en toda esta arena López Mateos. Este recorrido que nos han dado los gladiadores, que se les quedó pequeño el cuadrilátero y se están pegando donde sea. El gran ambiente que se vive aquí en esta arena, como tú bien lo mencionas, para festejar a Blue Demon Jr., que estará en el evento superestelar contra el DMT Azul. Además viene la puerquiza, vienen los negociantes, los traumas. Todavía hay muchísimo más para todos ustedes a través del canal de Más Lucha. Edwin Márquez y Big Mars. ¡Ay! ¡Qué manera de castigar ahí de la tortuga para estos médicos! El Gran Marcus, Nueva Generación, y también el Dr. Caronte Jr. Pero bueno, ahí están las tortugas, apoyadas por todo el público. Sí, se nota el apoyo para las tortugas. Ahora la proyección ahí sobre Esquizofrenia, que es el más alto, es el más corpulento, pero también ha sido el más castigado. Sobre el cuadrilátero, el derribe al estilo de desnucadora sobre Gran Marcus Nueva Generación. Una desnucadora que sintieron todas las generaciones de todos los Gran Marcus. Ya tiene el cinturón en la mano, ¿eh? Y esto huele a venganza. Después de que le dieron durísimo a Rashata y también a Dakara. Vamos a
ver qué pasa al rato contra estos, que ya el primero en ingresar, el que quiere llegar y regresar es Esquizofrenia. ¿Qué nombre tan largo de luchador, Esquizofrenia, no? ¿Ese es Drúcula o qué? Esquizofrenia Mastoideo. No, sí está. Pero bueno, ahí está Esquizofrenia, el más grandote de los tres. De los seis en este caso. Enfrentando a este gladiador. Oye, qué ambiente aquí en la arena López Mateos, ¿eh? Hay un ruido tremendo. Así la vuelta de carro. Y viene el impulso desde la tercera con el enganche, lo manda para el otro lado y ahora también está fallando con el antebrazo. Este Esquizofrenia, lo mandan para el otro lado, ya se salió del cuadrilátero y ahora el gran Marcus, nueva generación, con esa super patada. Bien la patada. Más que una patada de cabrito, pero muy levantada. Sobre la humanidad de este joven luchador. Ahora lo proyecta sobre la esquina, pero se sale bien, proyectándolo a él sobre la bandera. El golpe de Chap por parte de Gran Marcus, nueva generación, y las patadas en cascada. No son las mejores patadas, y eso lo recrimina la afición, sin embargo, sí fueron efectivas para derribar a su rival y a buscarlo ahora con esta especie de destructora que ha causado mella sobre su rival, no lo suficiente, porque al final no termina por caer de cabeza. Sin embargo, el trabajo está hecho y ahora el que se acerca es esta tortuga. Que ya confunda las tortugas, según yo este es Shilka. Sí, luego las rodilleras traen una R o una S. Así los puedes identificar, pero en este caso no trae las rodilleras, pero creo que sí es Shilka. El otro es de Rashata. Y allá va todavía el impulso, así, bien, escalando en el esquinero y mandando para el otro lado a Gran Marcus, nueva generación. Ay, el suplex clavándolo también en la lona, este tortuga. Ya se estaba de escapar, pero no, ahí está fuera, medio cuerpo, no puede contar el referee. Sí, muy inteligente Gran Marcus Jr. Después de ese estómago contra estómago, luego se rueda para fuera del cuadrilátero, un buen trabajo. Es muy difícil controlar cuando el rival es más pesado, más corpulento. Sin embargo, lo hace bien esta tortuga Shilka. Y ahora el golpe por parte de Gran Marcus Jr., que tiene una buena técnica. Sin embargo, no suficiente para anular las aspiraciones de Shilka, quien contesta con este golpe también en las mismas condiciones. ¡Ay! Derechazo que le mete Gran Marcus, nueva generación, a la tortuga, pero ay, le responde de la misma manera. A pesar de que hay mucho ruido en la arena, se escuchan los golpes en el pecho. Y así está uno y uno. Ahora la patada giratoria a la boca del estómago, nuevamente una patada al pecho. El impulso que toma, pero no, lo recibe con ese golpe de uppercut. Ahí está nuevamente este Gran Marcus. Ay, la patada, la jabalina, durísimo. Lo voltea y todavía las patadas a la cabeza. Bien por parte de Dr. Caronte. El que ingresa ahora es Rashata, quien con esta plancha se lleva bien al Dr. Caronte Jr. Lo va a levantar para proyectarlo nuevamente sobre las sogas con este enganche de derecha y luego con las patadas para sacar a Dr. Caronte Jr. del cuadrilátero. Y ahora se queda Esquizofrenia, el más corpulento, para correr sobre Rashata, quien no encuentra, sin embargo, ya con ese sacado al estilo de judo. Y también lo proyecta fuera del cuadrilátero. Y atención, porque quiere volar Esquizofrenia. Así, Esquizofrenia no lo permite. Viene todavía el Gran Marcus, nueva generación. Lo tomó como banquito a su compañero y por encima de la tercera dio el giro. No sé si le cayó a su rival, pero bueno, ahí está. Y ya lo están esperando a este Esquizofrenia. Ahora viene escalando desde el esquinero.
de la segunda cuerda, el mortal hacia atrás, viene el vuelo. Bonito ese mortal desde la desde el segundo tensor. Ha causado mella, ha causado daño. Y ahora sí, el que se preparó para volar es Esquizofrenia. Pues con este tope entre segunda y tercera. Entre segunda y tercera el tope, y ahora viene la tortuga. Dice, yo voy, falto yo, esta tortuga negra. Pero no se da cuenta que ya lo está esperando el gran, el doctor Caronte Jr. Ahí está la patada y viene la tortuga. Lo van a mandar. La pasada por todo lo alto, el giro y el impacto a sus rivales. Y el que se prepara ahora es el doctor Caronte Jr. Ha decidido ser el último de los que vuela. Se proyecta por encima, sin manos, con este mortal hacia enfrente, haciendo chuza en contra de sus rivales y también de sus compañeros. Oye, está muy pesado, pero aún así logró pasar la tercera cuerda con ese salto del tigre, impactando en todos sus rivales. Ya están de regreso las tortugas. Las tortugas negras, ¿quién será el que ingrese? Parece que es Esquizofrenia, pero también el doctor Caronte Jr. Este gran Marcus, nueva generación, y ya están los tres adentro. Lo van a mandar para el centro del cuadrilátero, se ponen de acuerdo, querían chocar. Y ahora vienen con la patada, pero no conectan. Está... nueva generación de la ola blanca, que se prepara para volar. El primero que está sobre el tensor es Gran Marcus, nueva generación, y Esquizofrenia, que se proyectan con estas sendas planchas. Y el doctor Caronte con esta destructora sobre Rashad Slow. Es todo para las tortugas. Oye, llegó la tercera palmada. Qué planchototota de Esquizofrenia, al igual que el gran Marcus, nueva generación, la destructora del doctor Caronte Jr. Y así se llevan la victoria en contra de las tortugas negras. La gente celebra esta victoria, el 19 y medio declarando, por supuesto, ya oficial esta lucha. Y ahí está el doctor Caronte Jr., gran Marcus, nueva generación y Esquizofrenia son los ganadores. Nosotros continuamos. Recuerden que están viendo el canal de Más Lucha, Promociones AVE, desde la Arena López Mateo. Con la ola blanca, una nueva generación que se presenta aquí en la Arena López Mateos, hoy se llevan una importante victoria comandados por el doctor Caronte Jr. Mira, creo que no somos luchadores inexpertos, hechos al vapor. Venimos de una gran dinastía, son luchadores con experiencia y gracias a eso la gente nos pagó con esto y con sus aplausos. Así que muchísimas gracias al público de la Arena López Mateos y a Promociones Sabe, que está apoyando a la Muralla Blanca. Una conformación nueva de lo que antes se conocía como la Ola Blanca, ahora la Muralla Blanca. Así es, ahora como antes era la Muralla, la Ola Blanca en el Consejo, ahora como independiente está la Muralla Blanca, aquí con el continuador de una leyenda también, como es Dr. Caronte Jr. y la nueva presencia de Esquizofrenia, el loco de Esquizofrenia, y seguimos dando de qué hablar, y la gente nos reconoció, y aquí está lo de la gente, y gracias a Promociones Sabe, porque seguimos dando de qué hablar. Mucho tonelaje el que presenta Esquizofrenia, y eso abre las puertas para enfrentarse con muchas tercias de mucho mayor tonelaje. Pues realmente, el tonelaje es muy importante para la facción, y nosotros venimos a demostrar que tercia que nos pongan, tercia que vamos a aplastar, sean puercos, sea la Blue Family, sea los que sean, nosotros, la Muralla Blanca, venimos por todo y venimos por cabezas, máscaras y todo lo que se presente, señores. Muchas gracias. Gracias a Más Lucha, gracias a López Mateos y a Promociones Sabe, la Muralla Blanca está presente.